22 años han pasado desde la desaparición del joven estudiante Ricardo Arex, un caso mediático sobre el cual aún no hay respuestas. Es por esto mismo que actualmente hay una causa con el Instituto Nacional de Derechos Humanos como querellante por violación a los derechos humanos. Esta causa estaba siendo llevada a cabo por el magistrado Marcos Kusanovich, quien finalmente dejará el caso para retomar trabajo en sala. Y por lo mismo, la ministra Inés Recart será la nueva persona a cargo del caso. Lamentable porque este ministro tuvo un año y sabía todo el expediente desde antes. Entonces, cuando él asumió no fue complicado porque continuó nomás lo que dejó la señora Marta. Pero ahora cambiar a un nuevo magistrado, no, pues, no empezamos de cero otra vez con una persona que no tiene el conocimiento del expediente, empieza a estudiarlo de nuevo, entonces hace una pérdida de tiempo horrible. A partir del 1 de enero comenzará a ejercer la magistrada Inés Recart, quien tomará el cargo de ministra en visita en causas por violaciones a los derechos humanos. Bueno, nosotros estamos preocupados igual. Preocupados porque realmente no avanza, no hay no se ve avance en la causa. Nosotros está ahí nomás, que estamos haciendo diligencia, que estamos haciendo esto, lo otro, pero no se ve ningún fruto. O sea, estamos igual que hace un año atrás. O sea, no hay ninguna diligencia que nos hayan dicho que obtuvimos buenos resultados. Nueva magistrada a cargo de este caso que viene a reemplazar a la ex ministra Marta Jimena, quien se retiró y en este periodo tenía a Marcos Kusanovich en materia de los derechos humanos.